Siempre te lo tomaré. Sangue siendo mille me voy a ir. Toco una canción a chuparcho. Y da brura na mandala camilla dayami. Sangue chuta sangue chano la. Chumbado la media Agi chute gibe sunanji Dula penche sangye Dua jo sangye Chutam toki chunam la Chachupa kutani kyapsu Je dagi chute gibe sunanji Dula penche sangye Dua jo sangye Chutam toki chunam la Chachupa kutani kyapsu Je dagi chute gibe sunanji Dula penche sangye Dua ຕົງບະດີຊິນເລດັນເດວຕະມະຕາຕາຕັນດີຊິນຢູ່ສຶມດີກີດີຊິນຕົງບະທີທີທີຕາດີມາເດຊິນຕົງບະດີຊິນເລດັນເດວຕະມະຄັງເຊດຫິດາກີງໍຊາຊິມບຸຣີເຊດວ່າແມງໍຊາເວຍັງທີງໍຊາແມງຍູ້ຍັງທີແມງຈູສັນຍິລະຍາທີເດຖ້າຊິນຕົງບະຣີສງືດຊາຍຍູ້ດູຊານະຕົງບະຣີສຊິຍຍູ້ດູຊານະຕາມາເຊກີຕະອຸມະຕາລັງຢູ່ອຸມະທັງຢູ່ວ່າສຶມຈາມາ ຕັ້ງກະລັງຢູ່ແມ່ນຈະຫິກາລໍລັງຢູ່ແມ່ນຈະກັງກະລໍດໍເດບໍຈິຣາມໍອຸມະລັງຢູ່ວ່າສຶມຈາມາຫິກາລໍທັງຢູ່ວ່າມາດໍທັງຢູ່ວ່າມາດໍຈະຕາລັງນຶນຕ້ອງບໍ່ຣີສຶດຊານິຊ່ວຍລັງນຶນຕ້ອງບໍ່ຣີສຸດນະຕາລັງງືນຕ້ອງບໍ່ມີຕ້ອງບໍ່ຍິນນະຕາແມ່ບໍ່ຣີສຳຕານິແມ່ບໍ່ຣີສຳຈະຕາທິນເດສຳດຸນຍິດຕາກັງກະລໍຣີລັງງືນເນທູ່ວ່າຈິແມ່ນນະຕາຊານິແມ່
originación dependiente, hablando de que todo depende de causas y condiciones, que todo depende de sus partes, poder entenderlo de un nivel burdo hasta llegar a un nivel sutil nos lleva a poder tener clara la idea de lo que es la falta de existencia inherente. Porque si se va directamente a lo que es la falta de existencia inherente, existe el peligro de tener la idea de que eso significa que no existen los fenómenos, que no hay ningún fenómeno, que no existen del todo. Y eso es un error, por eso, para no caer en ese error, se habla de la originación dependiente. Precisamente porque entender la vacuidad puede tener, si no se guía adecuadamente, puede tener el peligro de entender que significa que no existen del todo los fenómenos. Por eso se van explicando a través de estas escuelas, pero hay que, si por ejemplo nada más hablara de que está meramente imputado, podría caer el error de que se está imputando algo que existe verdaderamente, o también caer en el error de decir al estar meramente imputado quiere decir que no existe de nada. Y eso son errores en los que se puede caer. Por eso es tan importante la escuela Mayamika Prasangika, que nos habla de que está vacío de existencia inherente, relacionándolo con la originación dependiente. Así no se tiene el peligro de caer en alguno de los extremos, de decir que no existe por completo o de afirmar la existencia de un fenómeno. Es así como el Buda lo ha explicado, y una vez que el Buda fallece, continúa estas enseñanzas con estos eruditos poniéndolo de una forma más clara. Precisamente porque si se afirma que los fenómenos están vacíos de existencia inherente, es decir, que están vacíos de existir por su propio lado, nos ayuda a entender, nos ayuda a entenderlo a través de lo que es la originación dependiente, y no caemos en ninguno de los dos extremos de decir no existe del todo o que existe algo. Al entender cómo están vacíos de existencia inherente, también logramos entender el que realiza la acción en sí y el resultado de esa acción. Es por eso tan importante el irlos relacionando lo que es la vacuidad de existir por su propio lado
con la originación dependiente. Entender la originación dependiente para entender lo que es, que está vacío de existir por su propio lado. Tienen que entenderse ambos. Tienen que entender esta relación que hay entre la vacuidad y la originación dependiente. Y en la escuela mayamica, la del camino medio, es la que al entender estas dos y su relación llega a la conclusión de que tanto la vacuidad como la originación dependiente son sinónimos, es decir, tienen el mismo significado. Precisamente diciendo porque todos los fenómenos tienen una originación dependiente, podemos afirmar que no existen por su propio lado, que están vacíos. Y también al afirmar que están vacíos, llegamos a la conclusión que dependen de causas y condiciones, tienen una interdependencia, se entienden. Al entender, entiendes la vacuidad, al entender la originación dependiente y la originación dependiente al entender la vacuidad. Por eso hay muchas razones para enfocar nuestro análisis al 100% en lo que es la originación dependiente, porque entendiendo la originación dependiente entendemos la vacuidad, entendiendo la vacuidad entendemos la originación dependiente. Porque entendemos la vacuidad utilizando diferentes razonamientos, pero utilizar como un razonamiento para comprender la vacuidad la originación dependiente, estamos hablando como el rey de los razonamientos, porque entender la vacuidad podemos utilizar diferentes tipos de razonamientos y de análisis, pero el rey de todos estos análisis, el principal, porque nos va a llevar a una comprensión más clara de la vacuidad, es la originación dependiente. Entonces,
Y estamos hablando de que para entender la vacuidad se pueden utilizar diferentes razonamientos. Hay cuatro razonamientos que se pueden utilizar para entender la vacuidad, como son, por ejemplo, la palabra que niega o la acción de negar. El objeto de refutación puede ayudarnos a entender lo que es la vacuidad. El objeto de refutación nos está diciendo que está vacío. ¿Está vacío de qué? ¿Qué es lo que al decir vacuidad estamos refutando algo? Pero necesitamos entender de qué estamos hablando, de qué está vacío, qué es lo que se carece, qué es lo que falta. Esa es una forma que podemos utilizar para entender la vacuidad, otro de los razonamientos. Utilizamos el objeto de refutación para entender lo que es la vacuidad, entendiendo que al decir objeto de refutación estamos hablando de negar algo. Lo que se niega en este caso es la existencia inherente, el que exista verdaderamente. Eso es lo que se niega, existir inherentemente. Ese es el objeto de refutación. Y entonces comienza a analizarse si realmente existe inherentemente o no. Y se empieza a buscar, por ejemplo, cuando si alguien nos dice aquí en esta habitación hay una persona con 9 cabezas, sabemos que no hay alguien con 9 cabezas. Pero el objeto de refutación sería identificar, buscar lo que son esas 9 cabezas. Entonces buscamos por todos lados hasta llegar a la conclusión de que no encuentras a esa persona que tiene 9 cabezas. Uh-huh. Y ese sería el objeto de refutación. Ya si hablamos, por ejemplo, de los Budas de Chenrezig, que tiene 1000 brazos, que tiene también muchas cabezas, o de otras deidades, pero no es... Puede haber muchas formas, pero no es exactamente el objeto que estamos refutando. Es decir, no es exactamente el objeto que estamos negando, que es una persona ordinaria con 9 cabezas. Ese no lo encontramos. Y al no encontrarlo es cuando decimos que está vacío de ese objeto que estamos buscando. Si hablamos que nuestro objeto de refutación es la existencia inherente, al no encontrarlo, entonces llegamos a la conclusión de que está vacío de existencia inherente. Mm. 저선다 가르쳐 듣으셔야 되잖아 야나 가사 관리요 우리 야나 가사래 셴베 가사래 셴베 가사 농체제 최지요 와 듣으 관리요 우리 가르쳐 당신이 주어야 되잖아 야나 가사 관리요 우리 야나 가사래 셴베 가사 농체제 최지요 와 다시 풍부로 서 최지요 와 어 듣으 관리요 우리 야시 Podemos también tener como objeto de negación
objeto refutación decir verdaderamente existente. Si verdaderamente existe o no, y lo buscamos y no lo encontramos. Ese es nuestro objeto de negación, de refutación. También podemos utilizar otro razonamiento diciendo, si la existencia inherente o la existencia verdadera está dentro de mí o está en algo que está fuera de mí, te das cuenta de que no puede estar fuera de ti, entonces tendría que estar dentro, ese objeto de negación. Cuando empiezas a buscarlo en ti, lo empiezas primero a identificar si es alguno de estos cinco agregados. Y también podemos utilizar como ejemplo lo que es el reloj. Si el reloj comenzamos a buscar esa existencia verdadera y empezamos a separarlos por su parte, separamos lo que son los números, separamos las manecillas, le quitamos las pilas, vamos analizando parte por parte. Bueno, ¿los números son el reloj? No. ¿Ahí está verdaderamente existiendo el reloj? No. Le buscas en la parte de afuera que compone el reloj, tampoco. Si lo quitas y nada más te quedas con en el caparazón, tampoco puedes decir que ese es el reloj verdaderamente existente. Vas por la pila, tampoco es la pila, entonces vas descomponiendo el objeto hasta llegar a la conclusión de que no encuentras el reloj verdaderamente existente, que solo depende de causas y condiciones, por lo cual tú le das esa etiqueta, ese nombre de reloj, pero ese reloj verdaderamente existente no lo encuentras, por más lo buscas, pero no lo encuentras. Otra forma también de explicarlo para que lo tengáis más claro es volviendo a utilizar el reloj como ejemplo, diciendo que si hay una existencia inherente verdadera, tendríamos que encontrarlo en el reloj. Y empiezas a buscarlo, comienzas a separarlo por sus partes, tiene que estar esa existencia inherente. Si realmente la tiene, debe de estar, y al ir descomponiéndolo en su parte deberías encontrarlo, pero luego resulta que después de buscar no encuentras esa existencia inherente del reloj, por eso llegas a la conclusión de que está vacío de esa existencia inherente. Entonces ya queda claro, porque si hacemos la afirmación contraria diciendo que existe verdaderamente el reloj, existe inherentemente, quiere decir que debemos de encontrar esa existencia inherente en el reloj, pero al descomponerlo y no encontrar existencia inherente, por eso decimos que está vacío de esta existencia inherente. Así queda claro, ¿verdad? Tangu de cansa,
tangu dami tu tuni gumdu zane tak kasak dindu gumguri kasak dindu karesna kyo ngamang nindiyo dine chimandro chingi ta le ramida sa nami gindebu ramida nyong chingi ti ta kasak singi dirwa chata tangu tu samda du kasak singi di kan samda guri samnu tanda di ta tanda kasak di rendu ji yena Kansashi Mingta se Hiji or Taki Samaji. Teating to that door window, say any member seem touch of the goody. Cuando meditemos en la vacuidad, debemos de comenzar analizando a la persona. Y después meditamos en los fenómenos. Es decir, primero meditamos en la falta de existencia inherente del yo y después lo analizamos en la falta de existencia inherente de los fenómenos. Todos somos personas, así que todos comenzamos analizando esa falta de existencia inherente del yo y lo podemos utilizar buscando. Por una parte, ese objeto de refutación lo empezamos a buscar y también buscamos que si realmente existe esa existencia inherente, la tengo que encontrar analizando a la persona primero, la tengo que encontrar y buscas y buscas en todas las partes que conforman a la persona hasta que llegas a la conclusión de que no lo encuentras. No puedes encontrar esa existencia inherente de la persona. Y entonces quiere decir que está vacío de esa existencia inherente. También puedes utilizar el análisis de decir esta persona que es el continuo de lo que ha sucedido en el pasado y esta persona que realiza una acción y que será la continuación de lo que va a ser en el futuro. Ahora también analizamos lo que es las acciones que van a traer como resultado. Todas las acciones que traen consigo un resultado nos lleva a entender que no hay una existencia inherente y que están vacías de esta existencia inherente. Analizando a la persona, nos damos cuenta de que hemos tomado renacimientos desde tiempos sin principio y que ahora tenemos unos agregados. Luego, dependiendo del karma que hemos acumulado, tomaremos otros agregados. Puede ser que ahora tengamos los agregados de persona, pero también, dependiendo de nuestras acciones, podemos tener los agregados de un perro, o los agregados de una deidad, o los agregados de uno de los seres en los reinos inferiores. Podemos tomar diferentes tipos de agregados dependiendo de nuestras acciones. Y eso también nos ayuda a entender que no hay un yo inherente. Gorwa, Chesata, Kyo Dili Yahuji Chiatan, Tarakan Samdan and Diori. Takyo Angaji to Susu Simlia Kelling Duna, Anikyo Namangaman and Lair Dram in the Mung, Chisan Tichi Dutane, Simjan Dram in the Chikyol and Dutane, any Tamashi Sia to Kanga Samdan Sichiri, Kyo Namangamaneta, Dram in the Chik Lulan Dutane, any Nagi. Ramen give an in ramen the chick amateur. Any amateur you do tanda ame good in chambu condic young and then he any canja good in chambu chair or some mongu huge, some no chubu huge than a reliori. Tasu some young as you said, the king some doing him and the
tita paja soroji chejen san san dani madune ani ke yo mare uzu ma ye cheje da tande ke wa di ya gu di thola ma da ge chejen de le ya gu che su su ke ze ya gu che tu du che tu ba ni gan sam na da cham ba da ni ji tin de sam na da tu si nyam ne che wi ne ani ko ra ya chi din du yo re tin de su go do wa. Ahora estamos utilizando lo que es analizar las vidas pasadas y las vidas que están todavía por venir. Pero es verdad que si tú hay personas que no les importa hacer ese análisis, incluso lo pueden, tienen el deseo de analizar lo que es las vidas pasadas para entender las vidas futuras y darse cuenta pues de esa falta de existencia inherente del yo, pero también, y es una muy buena oportunidad para entender lo que es este concepto de vacuidad. Pero también es verdad que hay algunas personas que el solo hecho de pensar en vidas pasadas, vidas sin principios o todavía vidas futuras les cueste mucho trabajo y no desean entrar en esos temas, no desean reflexionar en ello. No pasa nada, pueden utilizar esta misma vida como objeto de análisis, pensando que ahora tienen una maravillosa oportunidad y que no la deben de desperdiciar, tratando de utilizar esta vida que tienen para hacer acciones buenas, acciones virtuosas, evitar acciones negativas. Y no desperdiciar este tiempo, utilizar esta oportunidad para meditar en lo que es la vacuidad, meditar en el amor, en la compasión y guiar nuestra vida hacia un buen camino. Ahora, si tú no tienes ningún inconveniente en pensar en las vidas pasadas, pues también es una muy buena oportunidad de reflexionar y entender que desde tiempos sin principio has tomado renacimientos, que has tenido... has acumulado diferentes tipos de acciones, tanto buenas como malas, que has tomado diversos tipos de renacimientos, has tomado diferentes tipos de forma en todos los renacimientos. También es muy, muy buena oportunidad cuando pensamos en nuestras vidas pasadas para recordar a nuestras madres, recordar que si has tomado tantos renacimientos desde tiempos sin principio, quiere decir que todos los seres en alguna ocasión han sido tus madres. Y él ayuda también para recordar la bondad de nuestras madres, y así podemos utilizar esa oportunidad para aplicar y hacer diferentes tipos de reflexiones. Diferentes tipos de pensamiento pueden surgir cuando nosotros también reflexionamos en las vidas pasadas. Bueno, yo no sé si tú no me cagas, 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 no me 叫我去约新一路吧，现在控制别修罪呢，叫我蒙古罪呢，叫我蒙古罪，现在你控制，他天天看见，别当，就龙当，他天天蒙古药的，蒙古药的，就是，他天天别的不去，千万呢，别人家别去千万呢，别人，把人做整不利呢呀，怕嘛就不去，菜嘛也不去，菜嘛你，不菜嘛，你们都理解的不？怕嘛就不也不去。 不，你们都理解的问题，旁边你，谁，他看见车店，他老早起呀，他车店，他都看个，几个解决，多不解，几个啥就，啊，你提前，几个解决，旁边刚刚落几个解决呢，啊，你老早当呀了，说不当，他看见空心当呀了，说不当，车店起呀了，谁当，他都看个旁边别几个，那这样呢，困业务得了呀，他开把休息用的啊。 También en una época muy muy anterior en la India, tanto en el hinduismo como en otras religiones o
Ha habido muchos eruditos que nos han hablado de lo que son las vidas pasadas. También tenemos a un gran erudito que es Dharmakirti, que también expone a través de ejemplos y de textos lo que son las vidas pasadas. Pero podemos poner un ejemplo más mundano para que nos quede más claro cómo es posible que existan vidas pasadas. Imaginémonos a unos padres que tienen gemelos. A estos gemelos les dan exactamente las mismas oportunidades. Han nacido al mismo tiempo, tienen las mismas características. Los padres les dan las mismas condiciones, les dan la misma educación, la misma formación, las mismas oportunidades. Tienen para cuidar su salud, les dan las mismas condiciones saludables para que puedan seguir creciendo. Sin embargo, aunque han nacido en las mismas circunstancias, recibiendo las mismas condiciones, vamos a encontrar siempre diferencias en la manera de pensar, la manera de comportarse, en las oportunidades con las que se van enfrentando. Y podemos preguntarnos cómo puede ser si estas dos personas que nacieron al mismo tiempo, que son gemelos y que tienen las mismas condiciones, ¿por qué son diferentes? Y nos encontramos que aunque tengan condiciones similares, al final son diferentes, se enfrentan a diferentes circunstancias, tienen la diferente educación. Y esas diferencias en cuanto al modo de comportarse es debido a las huellas que se han quedado de sus acciones en el pasado. De no explicarlo así, no habría otra explicación que pudiera resolver esta cuestión de por qué, teniendo las mismas circunstancias, sean tan diferentes, se enfrenten a situaciones diferentes. Y es debido a las acciones que han realizado en el pasado. Y el hecho de que tengan caracteres diferentes también es debido a las huellas de las acciones que realizaron en el pasado. Si no se da esta explicación, no se entiende. Otro ejemplo sería que los animales, como los pájaros, los monos, o las vacas, o los caballos, todos esos animales que tienen a sus crías, sin que nadie les explique, nadie les diga cómo cuidar a sus crías, tienen ese instinto de protegerlos, de alimentarlos, de amamantarlos. Nadie les ha explicado. Nadie les ha dicho cómo hacerlo. La única explicación que podemos darle a ese comportamiento es que en el pasado han dejado unas huellas que maduran y que se manifiestan de este modo. Para los que creen en las vidas pasadas, entonces, cuando ven esas diferencias en el comportamiento, en la formación, en las habilidades que tienen, pueden darle una explicación a ello. Pueden siempre decir que si es más hábil en algo es debido a que en el pasado ha dejado muchas huellas y ahora pues esas huellas se ven con el comportamiento que va teniendo. Si alguien no cree en las vidas pasadas,
es muy difícil que den una explicación a por qué algunas personas se comportan de un modo y otras de otro modo. ¿Por qué tienen unos facilidades en algo y otros no las poseen? Si no se cree en vidas pasadas, es muy difícil dar una explicación. Todo esto es para que vosotros, por vuestra cuenta, lo vayáis reflexionando y pensando. Ahora, hablando sobre los objetos a los cuales les damos un nombre, que son meramente una imputación, es un mero nombre imputado, se le da esa imputación dependiendo una base que tiene que ser válida. Por ejemplo, si estamos hablando del reloj, al reloj le damos el nombre del reloj porque está realizando la función de contar las horas, etc. Y por eso, como realiza esa función, es una base válida al cual nosotros le damos esa imputación de reloj. Si nosotros llamáramos reloj al micrófono, entonces estaríamos cometiendo un error porque el micrófono no está realizando la función que realiza el reloj y no sería una base válida a la cual nosotros le imputamos el nombre del reloj. O puede ser igual al reloj, si le damos el nombre de micrófono, sabemos que es el nombre incorrecto porque el reloj no es la base válida para darle el nombre de micrófono. En el caso de las personas, también es meramente imputada, pero en este caso se le imputa dependiendo de la base. La base que vamos a encontrar esta explicación en las cuatro escuelas filosóficas, en los cuatro postulados. Tenemos la escuela mayámica prasangika, la mayámica svatántrica, la chitramatra. Tenemos la chitamátrica, el chitamatra, sautántrica y vaishvashika. Entonces, cuando nosotros analizamos, bueno, se está analizando a la persona, estas escuelas van a dar diferente explicación. Se va a aplicar de acuerdo a lo. Algunas van a decir que es de acuerdo a los cinco agregados. Kansa
Y algunos identifican esa base para imputar personas, lo que son los cinco agregados: el agregado de forma, el agregado de las sensaciones, el agregado de la discriminación, el agregado de los factores composicionales y el agregado de la conciencia. Pero luego dicen que eso, algunos a esos cinco agregados le llegan a imputar el nombre de persona. Pero siguiendo lo que es la escuela superior, la escuela mayamica prasangika, dice que no podemos imputar, eso no es una base válida para imputar lo que es persona. Podemos es meramente el nombre de persona, es una mera imputación, es una mera imputación de nuestra mente a lo que llamamos esa conciencia. Porque la conciencia mental tampoco podríamos decir que es la base para poder imputarle persona, porque esta también llega cuando se mueren y estos cinco agregados desaparecen, entonces también la conciencia mental desaparece, y eso no es lo que nosotros llamamos persona. Persona tiene que ser esa continuidad de una vida a otra. Ahora estábamos hablando de las vidas pasadas, estábamos hablando también de esa continuidad de que pasa de una vida a otra, y esa continuidad, es la base a la cual se le debe de imputar a persona. Para imputar persona necesitamos la base válida de persona. Necesitamos la persona, que es meramente imputada por nuestra mente. Es una mera imputación, pero sin embargo necesitamos esa base. De los agregados, el agregado de la conciencia es lo que continúa y por lo tanto es la base válida para poder imputar persona. Así que lo que es esa continuidad de una vida a otra es lo que nosotros vamos a imputar, vamos a imputar persona, pero eso no quiere decir que esa conciencia que continúa, es agregado a la conciencia que pasa de una vida a otra, sea persona, sino es la base válida para poder llamarle persona. Porque sucede lo mismo que con el reloj.
le llamamos reloj, le damos ese nombre de reloj porque está realizando una función de dar la hora. Entonces, en el caso de la persona, no es que la conciencia mental sea persona, pero es la que la mente que continúa de una vida a otra y es la que la base válida a la cual nosotros podemos imputarle el nombre de persona. La mente que continúa de una vida a otra es esa mente que es muy sutil. En el momento de la muerte, todos los demás elementos van desapareciendo hasta que se llegue al punto de la luz clara. Ahí es cuando todas estas mentes burdas se detienen por completo y solo se está en contacto con esa mente sutil. Así que en el momento de la muerte, todas las sensaciones, todas las conciencias burdas se detienen, se paran y solo surge lo que es la luz clara. La luz clara es esa mente muy sutil que va a continuar de una vida a otra. Esa conciencia muy sutil que pasa al estado de bardo y que va a tomar otro renacimiento. Es la continuación de la persona. A eso es a lo que le vamos a imputar el nombre de persona. Pero eso no es persona, sino es, en el caso del reloj, le imputamos reloj a una base válida. Pero no es que ahí esté el reloj, sino que dependiendo de cómo está realizando la función, nosotros le damos el nombre de reloj. Lo mismo sucede con persona. No es que esa sea persona, sino que todo en su conjunto realiza una función a lo cual nosotros meramente etiquetamos persona. Entonces no se necesita que exista una persona en sí para poderle etiquetar persona. Y es esa continuidad. La continuidad de la que hablamos es de la que pasa de una vida a otra. Y ese pasar de una vida a otra, las vidas futuras, es esa conciencia muy sutil que es la que continúa, la que va a pasar de esta vida, va a pasar al estado intermedio, al estado de bardo, y que luego va a tomar renacimiento, puede tomar renacimiento en los infiernos. ¿Y qué es lo que la lleva a tomar renacimiento en los infiernos? Es si esta mente muy sutil que continúa de una vida a otra tiene en sí las causas
para experimentar sufrimiento, las causas para renacer en los infiernos, es lo que lo va a llevar a tener esa continuidad que lo llevará a tomar un renacimiento en los infiernos. Y entonces, para cuando analizamos y pensamos en todas las vidas pasadas y pasadas y pasadas, y nos damos cuenta de qué es lo que nos está llevando a tener todos estos renacimientos, nos damos cuenta de qué es la ignorancia. También nos explican esta continuidad a través de los 12 vínculos, nos los explican también con lo que es el samsara, el estar renaciendo una y otra vez. Pero ¿qué es lo que está renaciendo una y otra vez? Es lo que llamamos, lo que meramente etiquetamos persona. Persona en el sentido de que es esa conciencia que continúa de una vida a otra. ¿Os queda más o menos claro? Rinpoche, tanda chu tamche tumpa rebala, kare ki tumpa resena, rangune tumpa resa. Ya mena denpa chupa tumpa res, rebala. O ti chikwa re, chikwa chikyan re, chu yuwa chukwa chilebda. Mi tope tam mato yoma rebala. Tope tam resa. Tope tazam. Tope tazam. Tope tazam res. Ane dinde suna, kare samlo kori reserna. Si san chutamse nilam drabo repasa. Temporary. No, the Maju, nilam nahiri, temporary. Rendu imbachinangi or the Rendu meva chech and Rendu now nahiri meva. Milam nahiri, guma nahiri, shuda nahiri. Milam lot the tinta would digestion did a task, kangalo chigari. Did the temporary, really. Es correcto, así es, porque nosotros estamos percibiendo todos los fenómenos como verdaderamente existentes, como existiendo por su propio lado, pero ese no es el modo en que existe, por eso podemos decir que lo que estamos percibiendo es una mera ilusión, un mero sueño. Como un sueño. Nosotros estamos percibiendo los fenómenos como verdaderamente existentes, como existiendo por su propio lado, existiendo inherentemente, pero ese no es el modo real en que existen los fenómenos, y por eso explicamos lo que es la vacuidad. La vacuidad es que están vacíos de existencia inherente, no existen por su propio lado y no existen verdaderamente, aunque nuestra percepción es contraria a la realidad. Por eso necesitamos esforzarnos mucho para comprender el modo correcto en que existen los fenómenos. Samsara está construida como una película, como una novela, como una obra de teatro, en la que todos estamos colaborando. A ver si esto es cierto. En la que todos estamos colaborando y en la que todos nos tomamos el papel que tenemos como si fuese realmente verdadero, autoexistente. Y es solamente pues, una imputación, es solamente algo que es meramente imputable.
Rinpoche la. Ane korwa karere serna de temo dawa lonyen dawa duwa. Lonyen duwa. Ane de ine mi rere Suzuki Suzuki kane Suzuki lega cheyara. Nes lonyen ki lega chenge resa. Ane mi rere Suzuki lega cheyara. Jesang anso sama korwa dinde sogi yara pesa. Si esto nos ayuda a entender que los fenómenos no existen verdaderamente, que simplemente una ilusión es como un sueño, pues entonces sí podemos relacionarlo con esta idea de una película. Rendu 出国的看见干巴的把两不能新鲜的没得把谁的捐点的点头呢你刚刚了地他点不刚刚了被丢他的哦可以点不刚刚丢他的哦así que nosotros estamos tratando de entender cómo todos los fenómenos están vacíos de existir por su propio lado, no existen por su propio lado. Sin embargo, la percepción que tenemos de los objetos, de los fenómenos, es como si existieran por su propio lado, como si verdaderamente existiera. Y a partir de esa percepción de que realmente, verdaderamente existen, entonces surge, los percibimos como existiendo por su propio lado. Entonces, de ahí aprendemos el objeto, nos aferramos a ese objeto como existiendo por su propio lado, y de ahí surge el engaño, como el apego, etcétera, que nos impulsa a realizar acciones negativas que por supuesto van a traer un resultado negativo. Pero por eso nos esforzamos para tratar de entender que aquello que estoy percibiendo como realmente existente en realidad está vacío de existencia inherente. Es un simple sueño. Lo que yo estoy percibiendo no es el modo real en que existe el fenómeno. Es simplemente un sueño, una ilusión o, como has dicho, una película. Y ahí es donde se resume toda esa película. A partir de la ignorancia que no nos permite ver el modo real en que existe el fenómeno. ¿Un Buda o un Arhat tendría ya un disfrute al percibir la realidad como vacía en sí misma o creando una realidad virtuosa también vacía? ¿Cómo? Vamos a ver, ¿un Buda o un Arhat? Que si puede disfrutar del samsara. Rinpoche, nganso korwa la de yorwa la, anon kibo shamidwa, korwa la dunge mampu nyongi yorwa la. Ine sangye yamena papa, di tompa, kanasle rangune togi yorwa la. Ngonsu kitobi yorwa la. Tongi. Tongi musun toya yorwa. Ngonsu toya yorwa. Chesan kanso kandes dewa
Yongi yoro ala. ¿Cómo se te oye? ¿Yongi yoro? ¿Yongi yoro? ¿Yongi yoro? ¿Yongi yoro? Ganso kora la yona kibo yomares, koranso la kibo yores, kare reserna, koranso ki, kare, soso ki, shinkam yarmenatis, sambulintis logare, kare dusa. Mute, ani nimu bam hazan yinzo kale yorba, ani nimu bam san yinzo kale yomarba, nimu mebinza, nimu yong kale yorba, riba, pena, kanje min zim, zema tindel mibe. Chakwatun to ban sani in a zema to the tutus and a gale yomarva. Zemalami be chakwabam, my mani in a zema tutus and a gale yuguyorva. Chakwabam, mamma ban gedarva. Susu charde chema de gedarva. Tarana singe any condu ban sat in the subenyam ne gatsam put in the inner. Colia de desconju chitus and a gale yomarva. Condu mabam be chel subenyam ne hu melt in the inner. Colgunju de chitukanga hivistwa. Tidak yungurwa, bang ma bang kebarwa. Anu sange kanggalu sang sedu kanggal mebu sesari, kyo kanggal mebu sesari. Jadi, thagan nasi ngaran tu lo sange yeri yu, isi cugu jurung yeri yu sedu ngaran tu tidak cia yu sa thang ngaran tu kalle kebchani be nyeng kaje tongbani lo tuasam cie tidak cigi orwa, tijani. Lo que pasa es que ellos ya han abandonado los engaños, entonces al abandonar los engaños ya no experimentan ningún tipo de sufrimiento. Al abandonar los engaños ya no tienen ningún tipo de problema, porque por ejemplo, si hablamos de ver a una chica guapa, si tienes engaño, pues de ahí surge el apego y de ahí ya surgen los problemas. Mientras que una persona, un ser que ya ha abandonado los engaños, ya no genera apego, así que ya no sufre. Igual que con el enfado, si mientras todavía tengamos enfado, entonces cualquier cosa que nos digan que no sea de nuestro agrado, pues va a crear un problema para nosotros, la vamos a pasar mal. Si una persona ya ha abandonado lo que es el enfado, está en ese estado de paciencia, entonces no importa lo que le digan, lo que le hagan, no va a afectar en nada, su mente no se va a ver perturbada. La diferencia está en el haber abandonado o no los engaños. Entonces, si tú abandonas los engaños, ya no pasas ningún problema, ninguna dificultad, ningún sufrimiento. Mientras tengas engaños, seguirás experimentando esos sufrimientos. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos el potencial de alcanzar el estado de Buda. Tenemos esa naturaleza búdica. Por eso podemos desarrollar todas esas cualidades. Bueno, entonces una pregunta con lo de esta continuidad a sufrir, ¿qué pasa en la realidad? Digo yo que si es la que acumula acciones negativas o positivas que van a determinar el tipo de renacimiento que lleve, tiene que tener algún tipo de entidad individual que la diferencie de las de otra persona por sus propios karmas, porque si no, digamos, si todos nos mezclamos por de alguna manera, voy a estar cogiendo el karma de otra persona. Me gustaría saber si eso es así, si también tiene algún tipo de entidad propia esa entidad. Rinpoche, danda de Yigi Namshen, Kikola Suimpala. Oye. Yigi Namshen, Sengema Seshima Gu Royora. Gu Royora. Anengan Su, Le Karesane, Nyamtu Royora. Yori. Si es de le nyan pasane nyan sola kire le ya posana de kire ahora. Ane tendré yin san mi re re suzu ki jiki namba shepa yorwa. Que si mi samma la nyan tu yona kala kabo yosare kresena mi shenpa ki le nyan pasane ngaran mi shenpa ki le nyan pa ngaran la yongi yore. Si san pe logar mi re re la suzu. Le maje pada mite cheba chu misa rwa ti sudu zane su 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 le kaka rwa kienzwa mirele yi nam shirele yore. Cada uno tiene su propia conciencia. Cada uno es como cuando se habla del karma, una de las características es que no experimentas el resultado si tú no has creado la causa. Eso también nos da el razonamiento para entender cómo cada uno tiene su propia conciencia que va continuando de vida a otra, donde va acumulando sus acciones. Entonces, supongo
no está dependiendo de ninguna otra conciencia sutil. No sé, desde ese punto de vista, no depende de otra conciencia sutil. Ah, ya me perdí. No sé, si creo que si es una conciencia individual, por así decirlo, ¿sí? No depende de ninguna otra conciencia sutil alrededor. Entonces, por esa regla de tres, digamos que eso en sí sí que tiene existencia. Ah, ya, ya. Ane, Rinpoche, si esa mirre Suzuki, Yiki Namba Sheba Yotsa, ¿qué es la hora? Rangune chupareza. Si esa mirre Nagure Yorba, ni Nagure Rangune chupareza. Por ejemplo, cada persona tiene su propia nariz. Y por eso ya decimos que es inherentemente existente. Mirre Yonda Rangune chupareza. Aunque estemos hablando de algo completamente individual, que cada uno posee el suyo propio, como el hecho de la nariz, no quiere decir que por ser individual exista inherentemente. Por ejemplo, la nariz, cada uno tiene su propia nariz y esa nariz surge por la unión de nuestro padre y nuestra madre, que nos da unos genes para tener una determinada nariz. El hecho de que sea individual no significa que sea inherentemente existente. ¿El continuo mental se puede analizar como enfermedad? Así como nosotros también reflexionamos en la vacuidad de nuestra propia mente, por supuesto que también utilizamos esta continuidad de la conciencia para analizar la vacuidad. ¿A qué te refieres con eso? El fenómeno del continuo mental. ¿Qué te refieres? Que existe el continuo mental. No se puede refutar, o sea, es innegable. Ane di yiki nambar sepa gyute kanes yore yorbe gyunde gyun yorba gyun majbe geji thamu ga ni ba ge ni ba ga sumba ge sumba ga ki ba ga tusma gyun jene yugu yorba tyu na hirba tyu na hi pues existe, está. Depende, cuando hablamos de continuidad es que un momento da lugar a otro momento, otro momento da lugar a otro momento. Va dando ese momento. Así es. Esa es la continuidad de la cual hablamos. Ta thanda da ngaran du yigi namba shiba mogu di mig namba shiba na namba shiba chen nam chi ganga ani su yi phu tsu ya phu di chi phu ganga lo du chen ta gyun chen chen du yor ba yine chi sim cham yin ne ge su ta ngan ju xian ba du du ga sa le ba cha ta da yigi nam shi gyun di ma do yo ma ri chen o di di ba ta da. Porque cuando estamos hablando de conciencia, tenemos diferentes tipos de conciencia de acuerdo al el aspecto sensorial. Es decir, tenemos la conciencia visual, la conciencia auditiva, la conciencia táctil, etcétera. Tenemos los agregados, los cinco agregados, el agregado de factores composicionales, el agregado de la conciencia. Pero aquí estamos hablando precisamente quitando todos esos aspectos burdos de la mente, porque sabemos que los agregados de la forma, la sensación, de la discriminación, todos esos van a ir cambiando. Pero el agregado, bueno, la conciencia que va a continuar, esa continuidad de la conciencia, es, por así decirlo, lo que nos queda después de esta vida, porque es la que va a continuar a las vidas futuras. Pero también es. No sé, ya. ¿Qué dijiste? Si persona es una designación a mente sutil,
mi ina yikinan pa shepa gyur besa mi ina mi ina ida yikinan pa shepa gyur bes gorbe ba yikinan pa shepa gyur yori da namshi gyur yor ba yori mi mile yori chile yori da simjin yin de kangalo yori namba shepa gyur di Esa conciencia que continúa la poseen todos los seres. Podemos decir personas, pero también podemos decir que los animales, todos los seres, al tener esa continuidad de una vida a otra, también poseen esa conciencia que continúa, ese continuo mental. Anedi. Güte. 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 Cuando hablamos de la continuidad es eso, de un momento pasa otro momento, a lo mejor con el tiempo queda más claro. Cuando clasificamos el tiempo, es decir temprano, es en relación a que ya ha pasado otro momento y luego viene, después de la mañana viene la tarde, después viene la noche y así vamos seleccionando el tiempo. Eso es esa continuidad. Yo creo que ya vamos acabando. La continuidad mental de la que usted está hablando, cuando es libre de la ignorancia, cuando ya no es afectado por los engaños de ningún extremo ni otra, es lo que es, digamos, al. Cuando eso es libre, ese continuo mental ignorante que va transformándose todo el rato, cuando ya es libre de los engaños, revela, digamos, la naturaleza del Buda. Rinpoche la ganso tanda ganso que sem la ñomo mampo yoro a la maripa yores. Oye, oye, oye. Ane maripa ta ñomo sama me pa chan, Kane sangye. Sangye chan duro. Charro, chagirre. Re. Que buscará yo eso. Cuando tú eliminas por completo. Cuando te eliminas por completo todos tus engaños, toda la ignorancia, entonces alcanzas el estado de un Buda y ahí te la pasas muy feliz. Guru Rana Mandala Kamiyataya. Oh yeah, Toji Shepe, I was on Survivor Toji, and it's a new detail de la Chorba. Bueno, pues muchísimas gracias, todo ha salido muy bien y ya nos vemos mañana. Gracias.